Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles, un placer estar compartiendo a partir de este momento con ustedes la hora que tenemos por delante para hacerles Deportres, la última edición de Deportres antes de que empiece a rodar la pelota con la Superliga, que ya se viene. Por supuesto, vamos a estar hablando de lo último que han hecho tanto Central como Newell's Old Boys en Copa Argentina, pero ya se viene la Superliga y ya nos estamos preparando. Y por supuesto también la actualidad, las novedades, lo que tiene que ver con lo que ha sucedido hoy, con las declaraciones de Marco Rubén, con el pedido de disculpa, con las novedades que están fresquitas y en un ratito ya las vamos a tener aquí en la pantalla de Deportres. Los saludamos, le damos la bienvenida a Claudio Giglioni, que está otra vez aquí con nosotros compartiendo desde el piso. Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Walter Hugo? Muy bien, un gusto enorme de saludarlos a todos, un placer de estar trabajando aquí, el agradecimiento a todo el personal y a los muchachos aquí de Cablevisión por todo el apoyo que nos dan siempre con el programa y a todos ustedes por estar ahí. Bueno, se nos viene el torneo encima. Por el lado de Newell's, partido que me tocó comentar frente al CADU, ganó con justicia, tal vez exagerado el resultado, se le complicó más de la cuenta, pero dejó muchas preocupaciones. Preocupación futbolística, Newell's no pudo manejar la pelota en la primera media hora de cada etapa, después los otros se cansan, los de las categorías inferiores, frente a un equipo de dos categorías menos. Que hasta hace la vuelta a la esquina eran tres categorías menos. Pero lo más preocupante es el estado físico y la lentitud evidenciada por algunos jugadores, sobre todo por Bernardelo, sin reacción. Creo que la imprecisión, no acertó casi ningún pase a un compañero, viene de la mano de que al estar lento llega tarde y no acomodás el centro de gravedad del cuerpo y das el pase que podés y no el que querés. Rivero, que futbolística y físicamente sobra en este equipo, Rivero no es 5 de marca, no es 5 de generación de juego y no es volante de ataque. Y se ha mostrado muy lento. Ese jugador sobra tácticamente en Newell's. Lo vi lento a Fontanini, no lo vi rápido a Ferroni. Leal es entendible, estuvo lesionado, pero está muy lento. Oviedo, que venía con competencia, se mostró muy lento, no hizo la pretemporada aquí. Y la pregunta que yo le hago al cuerpo físico de De Felipe, porque lo hemos avalado, lo hemos entendido, lo hemos difundido. En cada acto de reclamo que tuvo De Felipe para que le traigan jugadores, y que vinieron, dicho sea de paso. En un paréntesis, examinado desde la carencia, la felicitación para los directivos de Newell's, que pudieron traer jugadores sin plata. Eso es importante. Después vamos a ver cómo rinde, pero los trajeron. ¿Cómo trabajaron durante más de 2 meses de parate para que el equipo llegue tan lento en su base? Newell no está dinámico. Y eso no es un problema de calidad futbolística. Porque si vos entrenás físicamente, al menos correr y la dinámica la tiene el más tronco de los troncos. ¿Por qué Newell está tan lento? ¿Por qué jugadores del CADU le cambiaban el ritmo a Bernardelo y lo pasaban como un poste? Eso tiene que dar la explicación de Felipe, de su cuerpo físico. ¿Se soltarán en estos 4 días? Ojalá que sí. Por el lado de las incorporaciones, estará Tati con las últimas novedades de Formica. Una alta fuente, le diría 99,9, me asegura que conoce mucho de fútbol y que está en el ambiente, que Formica ya rescindió su contrato con Pumas hace más de 15 días, inclusive con una cifra en dólares cercana a los 300.000. ¿Vendrá o no vendrá Newell's? Le dejo la posta a Tati Pautroni. El Newell's desde las carencias, que vamos a ver cómo rinden ante un muy mal de rendimiento defensivo. Hay que esperar que juegue Piris, que juegue Paredes. Realmente lo del otro día dejó muy preocupados 2-5 que no alcanzaron a ser uno solo. Clasificado en la Copa, con algunos refuerzos, más de los que pensamos que iban a venir, menos a lo mejor de lo que pensaba de Felipe, y la incógnita del arquero, que se la dejo a Tati también. En la segunda fecha va a enfrentar a un alternativo de Independiente, así que por ahí, si se le anillan los resultados de entrada, a lo mejor agarra el ritmo futbolístico. Resumiendo, me quedé muy preocupado desde la parte física, y esto es responsabilidad de Felipe, directa. Por el lado de Rosario Central, Marcelo estuvo en una victoria holgadísima. No me gusta desmerecer este tipo de victorias porque los que quedaron eliminados con equipos del ascenso se quedaron afuera. Central clasificó,
Newell's clasificó frente a equipos inferiores. Central con más holgura que Newell's en el resultado y en el trámite. ¿Qué es lo que ocurre en Central? Llamativo, extraño. Pasan los años y uno no para de sorprenderse con algunas cosas. Esta comisión, el libro de pases más escueto, menos entusiasmante, con menos dinero, fue el último, previo a las elecciones. Un Bauza que con toda su experiencia, y decía el otro día desde Brasil, espero que después de 3 años y medio Central sea un equipo ordenado y defienda bien. A excepción de los 3 o 4 primeros partidos de Fernández, siempre defendió mal. Pero, como el fútbol también es una caja de sorpresas, hoy habló el capitán, habló Marco Rubén. Dijo cosas, después más allá que se reúnan, todo muy bien, estos son como se pelean, el suegro y el yerno en un casamiento, se dicen de todo, después vienen, los calman, uno se los lleva al patio, otro se los llevan al estacionamiento, y después cuando vienen, quieren bailar la tarantela con el abuelo Genaro como si nada hubiera pasado. Se dijeron todo lo que pensaban. Rubén los trató de mentirosos, que le hicieron mucho daño, que no le cumplieron la palabra, que él se quiere ir bien de Central y no como todos los jugadores que se terminaron yendo mal, que en esta comisión directiva, lo vamos a estar escuchando, entre un ratito, un condensado, siempre la culpa la tienen los otros y que la relación no tiene una vuelta atrás. Después Marcelo actualizará cómo están las cosas, no sé si apareció el mejor mediador del mundo, porque yo me crié creyendo que el mejor mediador era el Cardenal Zamoré, que nos salvó de la guerra de Chile con el Bigle. Y después con el tiempo en el fútbol, el mejor mediador es Jorge Washington. Por ahí aparece Jorge Washington y los ofendimientos no son tan grandes. Lo concreto es que Bauza, como conductor del equipo, no vio venir este lío, no supo contener a este capitán, no supo encerrarlo con un directivo y que la reunión que se produjo hoy a la tarde se hiciera antes. Ahí falló Bauza también. Y como capitán Rubén, por más que ahora se abrace en el medio de la fiesta y delante de todos los familiares, le dijo al otro lo que pensaba y la fiesta ya no va a ser la misma. Arranca el campeonato, ojalá, frente a Banfield y frente a Vélez, arranquen con victorias. Lo concreto, que después de 2 meses y pico, el escenario en Newell's, a partir de la carencia, creíamos que la mayor preocupación era la futbolística y hoy es la física. Y Central, que nos había acostumbrado a pantagruélicos mercados de pases, no pudo traer lo que pretendía y hoy Marco Rubén detonó una bomba que desde las declaraciones de Scocco en aquella conferencia de prensa contra la gestión Ricobelli no veía un jugador fusilar a toda una comisión directiva en juicio sumarial. Muy bien, estamos dándole la bienvenida a Marcelo Lamberti, que tiene estas novedades. Marcelo. Walter, Claudio, Tati, a todos y a los muchachos así en el control, por supuesto, el gran placer, como todos los martes, de estar en este querido Deportes. Bueno, qué día que tuvimos, qué días que estamos teniendo. Empezó todo este movimiento con las declaraciones de Broglie en el ET3. Después, no sé si se acomodó la cosa todavía porque no está acomodada. Y hoy... después vino todo el tema de Marco Rubén, que se va, que ya está, que no juega, que está, que se quedó. Y hoy Marco Rubén apareció donde tuvo 35 minutos, en donde no fue abordado, porque, digamos, él eligió ir a hablar, estaba decidido que hablaba San Pedri. Bueno, él optó por ir, por hablar, se tomó su tiempo... Se expresó durante 35 minutos. A los 40, 50 minutos, determinada la conferencia, se contactó con un colega ya, con Nicolás Filomeno, para decir y para pedirle disculpas a Seto. Y a media tarde llamó a un directivo para decirle que no era con él, que, conclusión, se sentaron a hablar en un hotel céntrico. No hablé con Rubén, la verdad, con Rubén no pude hablar. Hablé con un directivo que formó parte de esta reunión, que me atendió, al cual le agradezco, Rodolfo Di Polina. Me dijo, mira, autocrítica de las dos partes, hubieron 20 días en donde por ahí quedó muy flotando que queríamos venderlo y a lo mejor eso no estuvo bien, y autocrítica de Rubén, que no debió decir lo que dijo. Se le explicó, yo transmito textual, se le explicó lo del tema de su contrato, que no tenía razón, que no estaba equivocado. Puede que se haya expuesto de parte de la directiva en demasía el tema de,
de que lo querían vender porque necesitaban ese dinero y porque de hecho ya estaba hasta apalabrado Marco Rubén. Y bueno, la verdad, fue una tormenta muy fuerte, muy fuerte. Muchos de los jugadores y sus compañeros no entendían tampoco. Insisto, fueron 35 minutos. Está al salir, apenas salga y lo cuelguen en la página, vamos a estar poniendo el comunicado conjunto que saca Rosario Central con Marco Rubén respecto a lo que pasó, a lo que dijo Rubén y respecto también a cómo va a seguir esto. Hoy, y la verdad, parecía casi imposible porque había llegado muy lejos Rubén con las declaraciones, de hecho dijo relación quebrada. Bueno, fue una fractura que duró poco, podríamos decir, porque, y creo que afortunadamente por Central, o el tiempo lo dirá, pero parece haberse solucionado. Yo prometo poner la palabra de Rubén, un compacto, lo más importante. Creo que va a estar el comunicado, ya terminó, la producción me va a decir cuando esté para que lo compartamos, y después vamos a charlar ese tema. Las secuelas hoy no se pueden medir, pero secuelas hay. Muy bien, Marcelo, gracias. Antes de Tati, quiero recordarles la nueva oferta que tiene ya puesta en pantalla nuestros buenos amigos de Giorgi Automotores. Para Focus 4 y 5 puertas, el Focus S, nueva financiación, con cuotas fijas y en pesos y sin gastos de crédito. Tomen nota, con la nueva tasa de 14.90, plazo de 24 meses. Esto es en Giorgi, en Avellaneda 2045, en Avellaneda y Cándido Carballo y también en San Nicolás. Nosotros estamos ahora presentando a Tati Paltroni, que nos trae estas novedades en Newell's Old Boys. Muy buenas noches, el placer de saludarlos como cada martes en la pantalla de Por3. Bueno, hay muchísima información. Claudio ya hizo referencia a lo que fue el partido de Copa Argentina, pero semana corta, Newell's el viernes a las 7 de la tarde, abre una nueva Superliga. De hecho, los jugadores volvieron de Junín y quedaron concentrados hacia lo que será, bueno, el estreno en el campeonato. Mañana vamos a hablar con De Felipe, tenemos conferencia desde el mediodía. Muchos temas, muchas preguntas obligadas para el entrenador. El equipo, después de lo que fue el análisis, después de la goleada ante, bueno, un equipo recién ascendido de la Primera C a la B Metropolitana. Los jugadores que tendrá o no habilitados. ¿Qué pasa con el paraguayo Piris, que lo necesita? Y los mexicanos te dicen, ahorita nomás, que envían el TMS. Pasaron ya varios días y no lo mandan. Tema Formica, es un párrafo aparte. ¿Autorizará el juez o no el contrato del Gato, que se desvinculó de Pumas en las últimas horas, pero en el medio, en el mientras tanto, se metió San Lorenzo fuerte con un contrato que lo hará pensar, lo hará dudar y cambiará el rumbo del vuelo desde DF? ¿Se quedará directamente en Ezeiza o será una escala al aeropuerto de Fisherton en la ciudad de Funes? Bueno, Augusto Batalla, el otro nombre propio que sonaba, digo sonaba porque este sí que ha cambiado de rumbo, decía que quería jugar en Europa, no salió el pasaporte para la doble ciudadanía europea y bueno, me parece que se va a tener que conformar con pelear el descenso en Tigre, donde todo parece indicar irá a préstamo sin cargo desde River, pero con opción. Alan Aguirre, exfutbolista de Vélez, dirigido por De Felipe, a esta hora en libertad de acción, podría ser uno de los nombres que Newell negocie hacia lo que será el jueves el cierre del libro del mercado de pases en la República Argentina. Y por último, se tomaron casi un año para sacar el fallo, lo politizaron como en los viejos tiempos del grondonismo y hubo un escándalo, porque a Newell le devuelven algunos puntos, dos de los tres que le habían descontado, pero esto tuvo como desenlace la renuncia a la AFA de Nicolás Russo, el presidente de Lanús, equipo perjudicado, relegado en la tabla, con un Newell que recupera algunas unidades, queda mejor colocado y va a obtener un beneficio en lo que es la recaudación por derechos televisivos que hace justamente la Superliga. Bueno, hay un montón para comenzar a charlar en un rato nada más y hasta las 10 de la noche en Deportes. Señor director, ya lo ha visto, mucho para hablar, mucho para ver, el programa ya comenzó. ¡Deportes!
llevamos el Mundial en nuestro nombre y a Argentina en el corazón. Sport 78. Rosarino por deporte. Odontología de vanguardia. Doctor Pablo Meinet. Láserterapia. Blanqueamiento. Implantes. Prótesis. Cirugía. Italia 424. Teléfono 341-5523-711. CIR Consultorios Odontológicos Integrados. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Iveco Ecoline. La nueva generación de camiones Iveco. Acércate a nuestros concesionarios y conoce nuestro exclusivo plan de 18 cuotas para tener tu camión. Iveco, el camión. Plenit, la medicina prepaga que te banca en todas. Grupo 3 de Turismo, el viaje que usted imagina, Grupo 3 lo hace posible. Galería Victoria Mall y en las Torres Norling. Pirotecnia General Lagos. Recomendarles como siempre y un saludo muy grande a los amigos de Pirotecnia General Lagos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Pescados y mariscos en Lono. Pescados de mar y río. En Lono, la boutique del pescado. Richieri y Avenida Dorrego, San Lorenzo. A 20 minutos de Rosario hay un barrio con todo lo que tiene que tener un barrio. Estación Alvear, un barrio abierto a vos. Y si te hablamos de pollo, si hablamos de buen alimento, de alimento fuerte, de lo mejor para tu familia, alimenta lo que más querés con Pollos Coqui. Pollos Coqui está en Uriburu 2055 y tiene el respaldo de Frigorífico Marc. Parrilla y restaurant Las Palmas, en la tradicional esquina de Alvear y Córdoba. Las Palmas, teléfono 426-9679. Borsalino Calzados, las marcas más importantes del mundo. El mejor precio y calidad, en sus 7 direcciones. Elegí la más cerca de tu casa y salí bien calzado, con Borsalino. Elementos Design, muebles de diseño, mesas, sillas, escritorios, racks, sillones, dormitorios, banquetas. Elementos Design, Entre Ríos, 2033. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4500, estación de servicio Shell Santa Rosa, la casa de repuestos más surtida de la zona sur. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4502 Shell Santa Rosa. El Emporio de las Golosinas, distribuidor mayorista. Las mejores marcas, el mejor precio. Wilde y Mendoza, 458-1148. Encontrá todas las zapatillas. Gran variedad en botas de lluvia. El mejor surtido en chinelas y pantuflas. Y como siempre, el mejor precio. El Emporio de la Zapatilla, Entre Ríos 966, San Luis 1078. Era un barbier de calidad, de calidad. Muy bien, nos metemos en tema, vamos con Central, Marcelo. Señor, para que compartas, si no lo viste, te preparamos un compacto, 2 minutos de Marco Rubén. Lo más importante, lo más fuerte, 35 minutos hablaba hoy. Esperamos el comunicado que salga, todavía no está, pero al mediodía esto decía Rubén en Arroyo Seco. Te quedás acá, sensaciones, ¿qué puedes decir? No está definido cómo quedó. Miren, antes que nada, yo vengo y me siento acá para aclarar situaciones. Muchas situaciones, muchas cosas que se estuvieron diciendo, muchas mentiras. Siento que se me ha tirado con todo desde el momento en que yo decidí no renovar contrato. Ahora, yo quiero explicar por qué no renovó contrato, que es algo que bueno, lo venía aguantando porque no quería quilombo. A mí en mi contrato actual se me ha prometido algo al momento de firmar que no se cumplió, y faltaron a su palabra, y eso la verdad que me molesta. ¿Cómo fue? En el momento de firmar el contrato, obviamente yo había arreglado, habíamos negociado un número en dólares, por supuesto, como se suele hacer, y cuando voy estaba el contrato en pesos, claramente, porque acá en ese momento había que firmarlo en pesos, con una suba del 10% anual. Yo cuando veo eso digo, no,
no corresponde, porque en el país el dólar se está yendo un 30, 35, 40% todo el año. No, perfecto, vos hacenos este favor, te pedimos que lo firmes y confíes en nosotros y que no va a haber problema. Año a año nosotros te vamos a ir acomodando eso como corresponde. A lo mejor, si la suba del dólar es un 35, no llegamos al 35 a lo mejor. Llegamos a un 25, lo que sea, no pasa nada. Dije, bueno, perfecto, dale, buenísimo, confío en ustedes, están embalados, habían pasado muchas cosas. Y yo firmé el contrato. A partir de ese momento que firmé el contrato, nunca más vinieron a hablar de ese tema. Creo que principalmente el problema fue ese, fue mi renovación de contrato, y espero haberme expresado bien de por qué yo no renové. Bien, estamos esperando que salga lo en que este vino, compacto, sí, lo que vino después de que, esto, sí, lo que vino, perdón. Son 35 minutos. Ah, ¿no? Sí, esto. Donde le dice, por sobre vuelta. Todas las cosas, que la relación no tenía vuelta atrás, que la relación se había quebrado y que le habían hecho mucho daño mintiendo, montándole una campaña en su contra, que habló con Cheto en cancha de Unión y a la hora esto ya estaba publicado en la un prensa. Un periodista, el periodista, 12, colega de Rosario. Nada, que quede Rosario, claro, nada tiene dijo, que ver. No hago ningún nombre, algunos de la comisión yo sé que son honestos, pero ellos cuando a mí me critican me ponen la dirigencia, los tengo que incluir a todos. Vos a me decís todos. Que hubo una reunión. Lo que yo te cuento es que cómo continuó esto. Esto continuó. Primero, a los 40 minutos aproximadamente, se había dado cuenta, a entender de Rubén, que estaba mal incluido Cheto en esto, que Cheto nada tenía que ver. De hecho, por eso le pide al colega. A Nico Filomeno. A la tarde, 4 de la tarde, 4 y media, yo tengo entendido que habla con Dipolina y que le dice que no se refería a él. Bueno, Dipolina era el secretario, el que menos tenía que hablar con él. A lo mejor no se refería. Él dijo, yo, algunos sé que no tienen nada que ver, pero tengo que nombrar a todos. Ya se había aclarado. Sí, bueno. Y vos decías. Dipolina, disculpa, Dipolina lo que hace es, cuando lo tiene en el teléfono, dice, vamos a juntarnos, esto no puede seguir así. Antes de esa reunión de los con Rubén, los directivos charlan entre ellos respecto a. Yo tengo entendido que habían llegado y van a la reunión con una postura que. Si no aflojaba Rubén, iba a haber, digamos, si no, tenía que aflojar. Y fueron y Rubén aflojó. Bueno, es lo que cuentan los directivos. Es lo que cuentan los directivos. Pero esto vamos a aclarar lo que vos estás dando, la versión que te dio un directivo que hablaste por teléfono. Dos, tres. Bueno, están todos del mismo lado. Sí, obviamente. Uno y tres. Vos decís, ¿hay consecuencias? Sí, hay consecuencias. Rubén es el que menos perdió, porque ya había perdido casi todo. En le las quedaba encuestas, poco por en las encuestas con Tío Gutiérrez estaba el 80% en contra. Hoy al revés, ganó. En la radio la mitad de la gente lo apoyaba y la mitad de la gente no. O sea que algo ganó. La comisión perdió. Fue la primera vez que alguien desde adentro, no alguien que se va Pinola o que puede hacer una declaración porque hubo un problema, le dijo mentirosos, que siempre buscaban la responsabilidad en otro y que le montaron campaña de prensa ahí como jugador. Después, como te dije, se van a bailar la tarantela con el abuelo Genaro, está bien, no pasó nada. No. Yo lo que dijo, lo dijo. Es un hecho. Que haya estado mal en decirlo, Rubén lo pensó todo el trayecto. Es un hecho en donde es imposible pensar que alguien pudo haber ganado. Yo creo que perdió Rubén, perdió sí, la verdad, los dirigentes, perdió Rubén dijo Bauza. Su verdad. Bauza perdió como conductor del grupo porque él tenía que ver. El grupo también. Ver venir. Porque así no, el grupo no puede hacer nada, el capitán. No, pero no suma. Ah, se ve perjudicado, sí. Eso es lo que estoy diciendo, que es un hecho en donde yo no creo que se beneficie nadie. Después podremos discutir si se perjudica más Rubén, la comisión. Pierden todos. Una cosa que si Rubén decir. Tenía razón. Me parece que tuvo tiempo yo le voy a decir para una tratarlo. Cosa. No para sé. Mí, acá el principal. O si lo dijo, no tenés que volver atrás. Yo pensé en el lugar. O dije, era el lugar. A lo mejor era el momento para Rubén Dibu. Era el lugar. Es como cuando Maxi pidió la sala de conferencia para decir que se iba de Newell. Y se la abrieron. Se la abrieron. Él fue crédulo y también mal la asesorado. Es, claro. Porque la historia, yo me puse a pensarlo del contrato. Él lo contó muy tranquilo. No, eso fue así, le han dicho. Después, si se desfasa, con vamos a hacer una actualización. Yo te hago una pregunta. 10%. ¿Cómo figura en el balance de Central una actualización del 30% del contrato de Rubén que no figura en el contrato?
que no estaba firmado. O tienen que hacer un contrato nuevo todos los años. Para mí mal asesorado. Lo que no está firmado no lo cobrás. Que vos digas una actualización en pesos de acuerdo a la devaluación del peso, esto te lo hace un chico que apruebe las primeras cuatro materias de abogacía. No se puede. Si no está anotado. O la del Gómez, el que no fue a Boca, dólar libre. O sea. Listo. Sí, pero dólar libre no le podés firmar. Bueno, obviamente. No tenés otra que confiar. Bueno, pero este es el contrato, lo cabe. Más allá de esto, ¿qué desnudó? Que cuando todo parecía que estaba todo muy bien y que los únicos malos en el estalinismo eran los que osaban abandonar la comarca, algunos adentro de la comarca estaban muy desconformes. Él dijo, yo los esperé, no vinieron nunca. Lo extraño de esta situación... Que Miranda, su representante, tiene muy buena llegada con primero, la comisión. Segundo, este Rubén es el mismo que se paró para defender a la comisión cuando se va a Pinola. Es el mismo. Es el mismo que manifestaba que él quería seguir en Central Metropolitana. Bueno, le hago una pregunta incómoda. ¿Te puedo hacer una pregunta incómoda? No está el comunicado todavía. Marco, ¿no? Rubén, a quien hasta ahora estoy. Tranquilo, si no lo sacan, no lo sacan. No, lo que dijo Rubén, lo dijo, que se carguen ellos de defenderse. Rubén lo defendió y todo cuando sentía que mandaban el equipo. Y ahora cambiaron los tiempos y ya se da cuenta que no manda. Una de las le han adjudicado poner técnicos, sacar técnico, aprobar, desaprobar. Se lo han adjudicado hasta jugadores que no han venido. Hubieron jugadores que. Vecchio dijo: a mí no me quiso Rubén. Entonces, a lo mejor también hay un problema de egos. La autocrítica que hace la comisión directiva y que hizo en la charla con Rubén es que. Es como que quedó muy expuesto en los últimos 20 días que Rubén estaba a la venta y que se vendía. Marcelo, en esta ciudad vos le preguntabas a un acomodador de un teatro, a Luisito del Círculo, le preguntaba a Luisito, ¿cuánto gana Rubén? Te decía $100,000. ¿Quién hizo saber eso? Nunca aclararon que era en pesos $100,000 cuando el dólar estaba 14, 15. Claro. Con el dólar a 28 el muchacho está cobrando la mitad. Eso es así. Ahora se hicieron todos amiguitos. Habrá aparecido Jorge Washington, qué sé yo, tengo la íntima convicción. ¿Qué pasa de lo futbolístico con todo esto de cara a una Superliga que ya está empezando? No podemos tomar en cuenta la goleada del otro día porque, digamos que la primera de Central tuvo menos laburo que si hubiera jugado contra la reserva en un entrenamiento. Sí, yo le doy mérito que creo que se trató de hacer un partido serio y que había una diferencia de 4 o 5 goles y los marcaron. Y lo concretaron. Y lo marcaron. No hay muchas dudas, el equipo que vimos el otro día va a ser el que va a estar jugando con Rubén Sampedri, para mí está todo confirmado, salvo que aparezca algo extraño de un equipo que va a debutar el domingo 17:45 ante el Taladro. Insisto, está todo bastante claro, aparentemente no vendría un 5, se quedaría con los que están. Y después, bueno, más tarde hablo un poquito de la política también, porque evidentemente lo de hoy fue un hecho que en lo político influye. A mí me siguen diciendo después, si nos queda tiempo, que hay que esperar hasta el final, que es muy difícil que Broglie no tenga una vicepresidencia. A mí me la descartan de plano. De plano. Las declaraciones oficiales. A mí me la cartan. Las fuentes involucradas me dijeron imposible. ¿Y por qué no le van a dar una vicepresidencia a Broglie? Es el único que quiere Tapia. Hoy por hoy el presidente de la FIFA es Tapia. Pregunta, lo eligieron ellos de presidente. De AFA. No de AFA, perdón. De AFA, la verdad no te lo puedo responder. No tengo ¿por ni qué? Idea. ¿Y la foto de Carloni con la oposición? Hoy. ¿Quién la filtró? Utilizó redes sociales Carloni en donde manifestó que es una apertura y un síntoma de madurez política. ¿Filtró la foto? ¿Quién? Pero si él no se la sacó, alguien se la sacó. No se la sacó. Bueno, la gente que estuvo reunida con él. La filtró el que se lo sacó. Yo hablé con alguien de lo que estuvo en la mesa, dice, el que la filtró fue Carloni. Y a mí del lado de acá. Entonces la mandó a sacar. No. Filtrar esa foto es como el rey de España cuando sacó la foto con el elefante muerto. El del otro lado dicen lo mismo. Bueno. Del lado de Carloni dicen que se filtró del otro lado, ¿viste cómo es? Lo dejo a tu criterio, dijo. Lo dejo a tu criterio. Lo dijo la chica. Bien, nosotros vamos a la pausa, cuando volvamos hablamos de News Always. Ya venimos. Deportes.
hablando de fútbol para compartir con tus amigos el torneo interno del Country de Funes. 50 años, ¿eh? Con las mejores instalaciones, las mejores canchas. El torneo interno del Country de Funes. 50 años sirviéndote. Budines Supay. El budín de Supay. El pan dulce de Supay. Los postres de Supay los degustamos todo el año. Cualquier fecha es buena para disfrutar del buen sabor de los budines de Supay. Pedilos en tu supermercado, amigo. De kinesiología y entrenamiento del licenciado José Luis Gallo. Avenida Eva Perón, 8029 Fisherton. Kef, cuando te rehabilitas bien, la lesión es una anécdota. El chocolate preferido, el nuestro, el que siempre te estamos recomendando, el chocolate familiar paulista para tazas, tartas, tortas y postres. Pedilo en tu supermercado, amigo, y a disfrutar del mejor chocolate, el chocolate familiar paulista. Las legumbres secas La Abadía, que son las mejores y que vienen en una gran variedad de presentaciones. Las mejores legumbres secas son de La Abadía. Pedila en tu supermercado, amigo. Mandrake, lo que todo hombre quiere tener. Elegancia al alcance de todos. Mandrake Hombres. Mendoza 3791. Laboratorio Electrodiesel Rosario. Tiene el servicio oficial Denso, Stanadine y Janmar. Laboratorio Electrodiesel Rosario. Siempre con la mejor atención. Güemes 2658. Gorostarsu, Restobar y Chopería. Calidad y atención desde 1928. Un clásico de la ciudad. Italia 299, esquina Catamarca. Compra, venta, alquileres, Cosa Propiedades. Casas, departamentos, terrenos, Cosa Propiedades, Rioja 1956. Nuestra unidad de pronta asistencia permite una rápida respuesta en zonas urbanas. Donde el tránsito es el mayor obstáculo para las ambulancias, sumamos tecnología y rapidez en la atención de nuestros clientes. Emerger, compromiso profesional. En Taller Z resolvemos todos tus problemas. Reclamos a terceros ante todas las aseguradoras. Mecánica de choque, turnos en el día. Ayolas 720, teléfono 0341-466-6790. Fábrica de pastas Mil Hojas, una empresa argentina recuperada por sus propios trabajadores. Cooperando con el futuro, Fábrica de pastas Mil Hojas, Alsina 1030. Distribuidores mayorista líder, número uno en perfumería. El mejor surtido, todas las marcas, los mejores precios y atención. Provincias Unidas 2103. Autoservicio mayorista de perfumería líder. Atención empresas constructoras y corralones. La Elena, sociedad anónima mayorista en materiales e insumos para la construcción. Visite nuestro showroom en Avenida Godoy y Circunvalación. O comuníquese al 456-6676 o a través de nuestra web www.laelena.sa.com. Centro Cirugía Plástica Oroño. Depilación definitiva, tratamiento contra la celulitis, arrugas faciales, modelación corporal. Boulevard Oroño 718, esquina Santa Fe. Autotech de Cataldo y José Blando. Diagnóstico computarizado. Vehículos nacionales e importados en San Lorenzo 2546. Con la mejor tecnología a tu disposición. Si está buscando ropa y calzado deportivo de buena calidad y a un buen precio, Ona Saez, Urquiza 1780. Descuentos de hasta el 50%. Casamientos, cumpleaños, despedidas, catering gourmet y todo resuelto. Soy Pacha 936. Triagro, césped y riegos. Distribuidor oficial Hunter Irrigation y semillas de césped Picasso. Proveedor de semillas, fertilizantes, agroquímicos y riegos para campos deportivos, parques y jardines. Triagro, césped y riego, Avenida Perón 6445. Per un barbiere di qualità, di qualità. Deportes.
La oferta de Giorgi para este mes, atentos entonces, porque Giorgi es sinónimo de Ford en Rosario, para que llegues a tu Focus S, 4 y 5 puertas, nueva financiación, cuotas fijas y en pesos, sin gastos de crédito, nueva tasa 14.90, en plazo de 24 meses. Giorgi está en Avellaneda 2045, en Avellaneda y Cándido Carballo y también en San Nicolás. Y nos metemos en el tema de Newell's Old Boys ahora, Tati. Bueno, el tema del fallo, ¿eh? Se tomaron su tiempo los muchachos del tribunal y se esperaba o que le vuelvan los puntos o que no, aunque había una versión que teníamos, bueno, de que podía llegar a ver la devolución de algunos puntos, pero no de, nunca, bueno, los tres. Acá hay una cuestión. Uno o dos. En discusión. Y le devolvieron dos. Le devolvieron dos. O sea, le sacaron uno. Solo. ¿Qué es lo que no se cambia? El tribunal de Alzada sigue diciendo que Newell's cometió la falta. Una irregularidad. Lo que discute fue la pena que le dieron por la falta. Digamos, no le sacaron la multa, pero en vez de pagar 300 pesos, va a pagar 50. ¿Qué se queja Lanús y por qué se va Russo? Nicolás Russo, vos decías, Marcelo, cómo cambia la gente. Nicolás Russo lo fue a buscar a Tapia. Ah, hace sí. poquito fue el de que le habló, lo recibió. Estaba bueno, de aplaudidor. ¿Qué dice? Que si la falta se cometió, como mínimo le tenían que sacar los tres puntos. ¿Qué es esto? ¿Qué hizo? ¿Una faltita? Claro. ¿Qué hizo? ¿Una faltita? Le dieron dos puntos y un millón a Newell's. Claro, porque Newell lo alcanzó a Lanús, sí, en la tabla de posiciones. Tiene Marcelo, diferencia Tati de gol a favor y cambia la colocación. Mérito de Newell's y tirón de oreja para Central. En lo que fueron los tres últimos años deportivos, que no necesitamos explicarlo de Newell's, cuánto presupuesto manejó, las conferencias de prensa, la salida de Maxi Rodríguez, los cambios de entrenadores, y los últimos tres años y medio de protagonismo de Central, con estos dos puntos, Newell arranca dos puntos arriba de Central que en el promedio. Es cierto, Central jugó la competencia internacional con Coudet. Estamos hablando de Superliga. Está todo bien. Yo digo, en la Superliga, con todos los problemas que tuvo Newell's, lo concreto, esto no se enojen, estos son números. Newell tiene dos puntos más que Central en el promedio. Sí. Los últimos son dos años. Lo que entra para claro, lo que entra en el programa, claro. Los dos años, así vienen corrigiendo. Así arrancaría. Bueno, una bolsa de gato, la AFA, se pelean por el cupo extranjero, ahora se pelean con los del ascenso, por los equipos que van a descender de primera. Bueno, todo pasa, diría Grondona, pero nada cambia para bien. Así que bueno, en este caso Newell, beneficiado hasta ahí, porque no nos olvidamos que los directivos de Newell, que esta semana se mantenían optimistas y que dijeron, los tres puntos se quedan en casa, y fue etapa de los diarios, van a apelar esto, pero ya no pueden reapelar al Tribunal de Disciplina. Claro. Ahora tienen que recurrir al TAS, que es otra instancia, un tribunal internacional. Yo no sé si lo haría. Se arriesgan a que le saquen. Disculpame, Tati, pero creo que devolviéndole dos puntos, creo que habían arreglado de. Era con uno. Levantar con el pie. Uno al TAS, con dos. Yo no iría al TAS por uno, porque no, pueden dar vuelta al fallo. Cuando Concina entró a la reunión de Superliga, el fallo ya había salido. Se lo dijo a mi colega Teis Espora, Mariano Antico. En el medio dicen que Newell le prestó un jugador a Barraca Central, que no. Pero eso no. Bueno, no es prolijo. Y si lo hicieron, lo tendría que haber informado en su momento. No que ahora lo no confirmemos siendo, o se filtre. Pero no está siendo prolijo Tapia en general. Se le está perdiendo agua por todos que lados. En realidad, en esto, Marcelo, lo que pasa es que nosotros creemos suponer cómo son las cosas. En esto Tapia no tiene nada que ver. Porque es un tribunal fuera. Claro, si tuviera que ver Tapia, fuera de su influencia. Igual, claro. Igual. Bueno, claro. Bueno, pero también eso se lo quiero aclarar a la gente. No. No es, Tapia lo elige a Walter Hugo si quiere de técnico la selección. Lo que vos decís, Claudio, es lógico. Bueno, quiero partir de ese punto. Si se confirma que Newell le prestó un jugador a Barraca Central. ¿Era necesario, habiendo miles de equipos de club en el fútbol argentino, que Barraca Central justo es un jugador de Newell ahora? Sí. El otro día Lamens terminó en una foto con Chiqui Tapia, que no quería. En un amistoso. Con una cara de la abuela Carola con el yerno nuevo que no le gustó. ¿Por qué hacen un amistoso con Barraca Central? San Lorenzo, ¿qué hizo Chiqui Tapia? Así yo voy. ¿Y qué iban a hacer? ¿No le iban a recibir al presidente de AFA? Vino uno, sacó la foto y dice, gracias por recibirme. A veces hacen cosas que no corresponden y quedan desprolija. Porque lo puede llamar Donofrio, Lamens, decir, che, nosotros que estamos de enfrente, está todo muy bien. Vos te sacás una foto sentado al lado de Tapia y hacé un amistoso con la Barraca Central. ¿A ti te lo de qué? ¿Por qué no lo jugaste con Clay? Y con esa postura, si no, Barraca Central tiene que desaparecer. Y bueno, nadie va a apretar un jugador. Viene o no viene Formica, yo creo que a esta hora no lo sabe ni él.
debe Formica estar lleno de preguntas. Rescindido, ¿eh? El contrato está rescindido. Formica no va a jugar en Pumas, no es tenido en cuenta, ya no, rescindió. Ya rescindió. A esta hora es jugador libre. Puede firmar mañana acá. Con Newell tenía todo avanzado, ¿qué pasó? Quería venir a Newell, ¿qué pasó? Se metió San Lorenzo. Y Newell no compite si quiere, con algunos clubes. No, pero digo si una cuestión: venir, no si Formica no, ya rescindió, tiene una semana más. Claro, jugador libre. No, tiene hasta el 16. Ya tiene hasta el 16 para pensar. Más tiempo pase, peor va a ser. Van a aparecer. Huracán también dicen que si lo tiene en el radar. Colón también. Pero si quiere venir acá, viene. Obviamente. Si bueno, pero si todavía no vino, porque está esperando algo. O porque está pensando. No, el pase yo tengo. O porque está pensando días, algo. Marcelo. Está esperando, tal vez. Mi fuente, el pase lo tiene desde hace 15 días, cerrada la negociación. Entonces, Formica, ¿quiere venir? Sí. Entonces va a venir. Pero tampoco nadie... Marcelo, no seamos injustos con el chico. Tiene derecho a esperar. No es tan grande. Tiene derecho tiene 30 a lo mejor años. De recibir tiene otra, 30 otra oferta. Años. Bien. Entonces, no te olvides que renegó mucho la última que vino acá. Tampoco nos olvidemos las cosas. No ¿cómo nah, renegó? Sí, una oferta eso, parecida. Sí, el tema es que Newell no se le puede aparecer a San En diciembre en Paraguay. Ah. En diciembre en Paraguay estaba Bermúdez declarando. No podíamos tenerlo en Mercedes-Benz estacionado. Que no teníamos para pagar la luz. ¿Se acuerdan eso? Acá renegó mucho. Está bien, Bermúdez no está más. Va, está, perdón, mirá lo que estoy diciendo. Se escucha. No, pero este no programa está en el manejo del fútbol. Bueno, pero no está mal que el muchacho, pues si no parece que lo sometemos a una tiranía, pero sos hincha siempre, de Newell, no tenés que jugar en otro Claudio, lado. Claudio, es lo que siempre decimos nosotros, bueno, desde hace años, pero los que confunden son. Igual por eso la conferencia. Rubén aparecía besándose en la camiseta y hablaba de cotización de dólar. Pero no está mal, cuando se sintió a besar, la besó y hoy dijo cuál era su problema. Porque cualquiera que está laburando y le pagan la mitad o no le cumplen, está con cara de burro masticando ortiga, ¿o no? Yo noto que a esta hora en Newell son más cautos que optimistas. No digo que el gato no venga. Digo que como no lo sabe ni Formica, me parece que ahora la incertidumbre la tienen los directivos. Se va a definir, yo creo que antes del jueves, más allá de que hay tiempo de hasta lo que 16. Decían los títulos, ¿qué pasó con la preparación física? Están todos los jugadores lentos. Y no hablábamos con el físico. Mañana vamos a hablar con De Felipe. Pregunta para De Felipe. ¿Cómo evalúa él en una pretemporada eterna por el Mundial de 2 meses? Que los jugadores eran más lentos que los del Cadu. ¿Cómo jugadores de primera C pasaban 2 veces a Newell en el retroceso? La verdad que es una pregunta para mañana. Lo hizo pasar 2 veces de largo a Bernardelo. Mañana ¿cómo están los paraguayos en los entrenamientos? Piris, físicamente, más atrás que Paredes y que Oviedo. Y además Piris todavía no mandó el TMS del equipo mexicano, así que yo no creo que jueguen los tres de movida el viernes a las 7 con Vélez. Además, semana corta. ¿Rivero va a seguir jugando? ¿O el jugador que sobra tácticamente en el medio? Dame mañana. Mañana. Hoy sinceramente no sé. Tiene ahí para sacar, para poner y para armar otra cosa. Por último, Batalla, nos informaba Gonzalo, muy cerca de la información de River, lo van a hacer a préstamo sin cargo, con opción, se iría a Tigre, querer Europa, no le salió la doble ciudadanía, no quiere comer banco en Huracán, donde ataja Marcos Díaz, y evidentemente no le interesa venir. Creo que nunca fue una opción para él, Newell's, así que se va a jugar a Tigre. Cuando volvamos, el martes que viene ya se habrá jugado. En Central está más claro cuál va a ser el equipo. En Newell's, ¿cómo lo tenés más o menos armado? ¿Cómo te parece que puede llegar a jugar Newell's? Jugará seguramente Ibáñez en el arco. Habrá que ver el paraguayo Piri si lo habilitan o no. ¿Y si no? Paredes o Luque en la saga con Fontanini y Ferroni o Vítolo. Bernardelo uno supone que va a jugar, hay que ver Rivero, está la opción de que juegue. ¿Sabe? Tiene una idea. Amoroso y Fertoni Rivero, para que mí casi no marca. ¿No es mejor y no le haces hacer tanto desarrollo y juegue 5 mixto Figueroa para darle un pase de salida ahí? Amoroso y Fertoni por las bandas, seguramente. Figueroa de doble 5. Ha jugado ahí. Una distribución. Ahí. Ha jugado ahí. Amoroso por la derecha, Fertoli por la izquierda, la Pantera Leal y Oviedo podría ser un 11. Son demasiadas dudas para un equipo que te juega el viernes. Sí. ¿No? Y llegaron todos sobre la hora. Ya, pero estamos es una gran ventaja. Como decía, en una pretemporada eterna. Es una gran ventaja, Walter, arrancar de visitante. Porque te permite hacer un planteo más cauto, de menos oferta y de mayor protección. Más cerradito. Arranca con algún. La obligación de Vélez. Newell, porque Independiente ya avisó que viene con equipo alternativo. Porque vuelve de jugar la Oruga Bank. Suruga. Yo le digo Oruga, discúlpeme. de jugar la Oruga Bank, un campeonato comercial que tiene 6 cambios.
Mire, por respeto a Pato Pastoriza, al Chivo Pavoni, Pepe Santoro, Bochini, Bertoni, por favor, Independiente, un gran equipo a los hinchas de Independiente. Esto en la vitrina de Independiente es un dedal, no es una copa. La gana o la pierda, esto es comercial. Llegan el miércoles y el martes siguiente juegan por la Copa Libertadores. O sea que a Rosario vienen con un equipo alternativo. Y después juegan Copa Libertadores. Por eso el martes siguiente. Claro, por Copa Argentina no se sabe cuándo Newell's va a jugar con los tucumanos, que también tienen Copa Libertadores, será la próxima fase de Newell's. Muy bien, nos vamos a la pausa, volvemos para nuestro último bloque. Estamos en vivo, 21:48, aquí en Somos Rosario. ¿A dónde te gustaría viajar? Destinos nacionales e internacionales. Descuentos y financiación directa asociados. Agencia de Turismo de la Mutual Red Solidaria. Compromiso mutuo. Asociate. Llevamos el Mundial en nuestro nombre y a Argentina en el corazón. Sport 78. Rosarino por deporte. Odontología de vanguardia. Doctor Pablo Meinet. Láser terapia. Blanqueamiento. Implantes. Prótesis. Cirugía. Italia 424. Teléfono 341-5523-711. CIR Consultorios Odontológicos Integrados. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Iveco Ecoline. La nueva generación de camiones Iveco. Acércate a nuestros concesionarios y conoce nuestro exclusivo plan de 18 cuotas para tener tu camión. Iveco, el camión. Plenit, la medicina prepaga que te banca en todas. Grupo 3 de Turismo, el viaje que usted imagina, Grupo 3 lo hace posible. Galería Victoria Mall y en las Torres Norlin. Pirotecnia General Lagos. Darles como siempre un saludo muy grande en este a los amigos de Pirotecnia General Lagos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Pescados y mariscos en Lono. Pescados de mar y río. En Lono, la boutique del pescado. Richieri y Avenida Dorrego, San Lorenzo. A 20 minutos de Rosario, hay un barrio con todo lo que tiene que tener un barrio. Estación Alvear, un barrio abierto a vos. Y si te hablamos de pollo, si hablamos de buen alimento, de alimento fuerte, de lo mejor para tu familia, alimenta lo que más querés con Pollos Coqui. Pollos Coqui está en Uriburu 2055 y tiene el respaldo de Frigorífico Marc. Parrilla y restaurant Las Palmas, en la tradicional esquina de Alvear y Córdoba. Las Palmas, teléfono 426-9679. Borsalino Calzados, las marcas más importantes del mundo. El mejor precio y calidad, en sus 7 direcciones. Elegí la más cerca de tu casa y salí bien calzado, con Borsalino. Elementos Design, muebles de diseño, mesas, sillas, escritorios, racks, sillones, dormitorios, banquetas. Elementos Design, Entre Ríos, 2033. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4500, estación de servicio Shell, Santa Rosa, la casa de repuestos más surtida de la zona sur. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4502, Shell, Santa Rosa. Rosarpín. Pinceles y rodillos Rosarpín. Productos hechos con calidad, tecnología, prestigio y experiencia. Rosarpín, desde 1932, te da todas las manos que quieras. Complejo Agua Dulce, pileta climatizada, actividades acuáticas. Gimnasio Monteagudo 338. Complejo Agua Dulce. El Emporio de las Golosinas, distribuidor mayorista. Las mejores marcas, el mejor precio. Wilde y Mendoza, 458-1148. Era un barbier, di qualità, di qualità. Deportes. Nos metemos en el último bloque, preparaditos ya para entrarle. ¿Qué misil tierra-aire? Mirá lo que es esto. Ah, bueno. ¿Eh? A ver. Hay no, variedad de quesos, variedad de fiambres y cebollines.
Milán. Las curullas. Ah, ustedes manden saludo tranquilo. Tenemos yo quiero mandarle un saludo a, esto es de Nona Elena, obviamente. Sí, ¿no? Ahí está, en sus dos direcciones. Señor. Muchísimas gracias a Marisa que nos preparó la picada, los mejores vinos, fiambres, quesos, la panificación, la carnicería. Realmente un saludo muy grande, sobre todo ahí en el local de Paraguay. 1172, Nona Elena, muchísimas gracias por la picada. Salen camiones. Quiero mandarle un saludo al amigo Chiminero. Volvió Chevantón. Volvió Chiminero, mirá. Sí, señor. Pelado Chevantón. Estaba de parranda, no estaba perdido. Mirá, ahí está. Volvió. Quiero mandarle de parte de Cristian un saludo muy especial para Roberto Arrieta, hincha de San Lorenzo de Almagro, que está cumpliendo años. Muy así bien. Que el saludo muy grande a Roberto. Para el pipí de Aro que nos está viendo. Sí, y cumple años. ¿Cuándo? O sea, a mí me invitó a la fiesta, no sé. Ah, sí, el sábado, el otro sábado. No, bueno, está de cumpleaños. Sábado 18, creo que el jueves nos vamos a ver con el pipí. Sí. Un saludo grande para él. ¿Sabés quién nos está viendo también hoy? Enaltece, Pablo Procopio, nuestro gran amigo. Sí. De que mañana vamos a estar mañana haciendo la peña con Pablito. Y muchas gracias por apoyar todo nuestro emprendimiento. Tal cual, el abrazo muy grande para Pablo, un gran amigo de este programa. Para el amigo Ricardo de RCG, para la gente de Giorgi Automotores, para Marcelo Guglioni, para todos, para Guille Susan, la gente del torneo del country de Funes. Bueno, para todos. Miguel Faciano, y en especial para mi amigo, mira cómo hago, para el número uno, para el doctor Orlando Altino. También para Gustavo Gutiérrez, nuestro community manager realmente. Para muy él bien. Y nuestros amigos de Las Palmas también. Bueno, para todos. Y los amigos del Grupo 3 de Turismo. Sí, para Calvigioni, mi amigo Calvigioni. Me quedé sin tiempo que me está para. Tirando a matar. Me quedé sin tiempo para la parte política. Dipolina, Carloni, Dipolina. No, tenemos un minuto. Tenemos un minuto. Lo que yo tengo. Alguien me dijo, ¿vos cuánto hace que haces periodismo? ¿Te acordaste el cierre libre y pasivo? Es decir, el cierre de listas, cuando iban Vesco, Gastaldi, Muñoz, sí, que aparece Fuerza Canalla, como operador Néstor Mascó, y cuando cerraban las listas se quedaron afuera Gastaldi y Muñoz, porque ahí jugó la silla. Me dijeron, el juego de la acordate silla. De eso. Y después me llamó otro. Y me dice, el CRES está orgulloso de la presidencia de Broglia. Sí, está orgulloso seguro. De la ideología de Broglia. Pero forma parte porque del foro Broglia y por eso no va es, a ir Broglia. ¿Puedo hablar? Sí. Broglia es la voz del CRES. No es que piensa solo. Por más que él lo diga individualmente, todos piensan igual. No, a mí me dijeron, Broglia va a tener una vicepresidencia. Y si no se la dan, la van a pedir de Buenos Aires. No va a ser Broglia para mí la información que yo tengo. No, son informaciones. Y la oposición está con Marti. Para, vamos con el oficialismo. Pero se nos termina el tiempo, Marcelo. Y bueno, el oficialismo define Dipolina, Carloni, Carloni, Dipolina, o Dipolina, o Carloni. Bueno. Está por ahí. La oposición va Marti, presidente. Se está juntando con Moretti. Me dijo alguien de la oposición que este jueves o viernes pueden tener una gran sorpresa y tienen todo definido para el lunes que viene. El secretario, la gran sorpresa. ¿Quién va a ser el secretario en esa lista? ¿Sí? Nos vamos, salud, ahora le digo quién es el secretario. No vaya a hacer cosas que sea Dipolina Broglia. No, imposible. Chau, hasta el martes, que ganen.